Métele, métele. Poniendo una denuncia. Así es, de repente ya esto es público porque ha sido parte de la Plaza de Armas. Esto ya viene ya desde hace 2 meses más o menos. Mi hija tenía 15 años. Probablemente ya le había comunicado a mi esposo, pero no lo tomó en cuenta como algo pasajero, probablemente, donde un chico puede fastidiar a una chica y eso de repente yo no estoy en contra de eso. Pero sí, ya hace una semana mi hija me cuenta que estos señores que tienen su negocio acá, que no son de Guarmey obviamente, ¿no? Están acá en la esquina de la Plaza de Armas, donde tienen un negocio de los celulares. Y siempre mi hija le ha estado contando a la chica que trabaja en mi casa, ¿no? Porque con ella también tiene confianza, con ella está parte de todas las 24 horas del día en mi casa. Y le comunica, pues me comunica el día de hoy de que ya hace una semana la han tocado. La han querido jalar por la esquina del Piscis, ¿no? Y son los dos, porque son gemelos, mellizos, bueno, no sé. Mi esposo viene a llamarles la atención, obviamente, y vienen con palabras soezas, agresivamente, donde dicen ellos, trae a tu hija para que me señale cuál de los dos somos, y mi hija le ha señalado que son los dos, ¿no? Entonces, yo le he dicho de que yo voy a poner una denuncia si estamos en contra de la violencia contra la mujer. No necesariamente tiene que haber algo de violencia, sino también el acoso es una forma de progresivamente llegar a esto, ¿no? A una violación, y tenemos que cortar con todo esto. Nosotros no somos quién para no, sea mi hija, sea públicamente o no públicamente, yo no tengo vergüenza de esto porque eso se tiene que parar desde ahora y tenemos que ser parte, y toda la comunidad de Guarmey estamos siendo parte de todo esto, de nosotros terminar con la violencia contra la mujer, y es una parte de violencia, es una forma de violencia el que la acosen a mi hija constantemente, son personas que se han negado. Yo los he traído porque yo le he dicho a mi hija que tiene que hacer la denuncia para que eso no siga, obviamente se tenga que parar con esto y ojalá pues que nos atiendan, ¿no? Porque dicen que cuando no hay evidencias, obviamente no se puede hacer nada, lamentablemente la justicia, y así queremos parar lo de la violencia, cuando dice no hay evidencias, o sea, él simplemente es una niña de 16 años, ha cumplido recién 16 años, ella ha tenido 15 años cuando la han estado casando ya hace 2 meses, pero lamentablemente pues ojalá digo yo de que nos hagan caso ante esta denuncia, porque sí la voy a hacer y espero que sea público para que no le pase a otras jóvenes, a otras niñas de acá de la comunidad de Guarmey. Dime, ¿la policía te ha dicho que no hay evidencias? Bueno, el señor Félix con el señor Ramos, que son los tenientes que yo los conozco y he recurrido a ellos para que me puedan apoyar en esta denuncia, pero me dicen los que me han recibido acá de que si no hay evidencias, obviamente no pueden hacer nada y que de repente vamos a tener que seguir con la investigación. Y yo creo que en eso tenemos que tallar, en eso tenemos que ahondar esta situación, porque no puede ser posible que la justicia nos emprenda diciendo, nos incentive diciendo que esto se tiene que terminar, la violencia contra la mujer, porque es la forma de acoso, la forma de hostigamiento, es una forma de violencia también contra una mujer, contra una niña, y no puede ser posible que venga acá donde me den las pautas necesarias, me den las facilidades y las alternativas de solución, lo primero que me digan es simplemente decir que si no hay evidencias, esta situación se va a tener que investigar. Son jóvenes que no viven acá en Guarmey, ustedes lo conocen. Ellos mañana, pasado se van, hacen estas mismas cosas, hacen con otras mujeres de otros lugares, no solamente de Guarmey, de Chimbote y donde sea, y simplemente como no hay evidencias, no se va a hacer nada. Claro, ese es un peligro para nuestras hijas. Ya ustedes están tomándola con su esposo. Por supuesto, sí, lo estamos haciendo y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, como se dice, porque no vamos a permitir de que sigan hostigando a mi hija de esa forma, ni con ella ni con nadie. Muchas gracias, Gladys. Te llaman. Sí, voy a hacer yo la denuncia.